Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal Garte Pastel Dulce Delicia. En esta ocasión les traigo una deliciosa receta ecuatoriana como son las humitas de choclo. Como siempre, muy gustosa de compartirles cada una de mis recetas, así que sean bienvenidos. Y vamos a comenzar con la primera parte, que son los choclos. En esta ocasión vamos a tener previamente limpios y quitadas las hojas que están ya secas o quizá deterioradas, y posteriormente voy a cortar de esta forma en la parte inferior para obtener lo que será la envoltura de la humita, y vamos a desprender lentamente para evitar dañarla. De esta forma ya obtendremos la primera. Posterior a ello tenemos que limpiarla y reservarla. Aquí ya tenemos lo que son los choclos o maíz y las hojitas ya previamente limpias, mismas que reservaremos para el final. Ahora continuamos con los choclos o el maíz. Primeramente voy a mostrarles el estado en que tiene que estar el choclo o el maíz, es decir, todavía tiene que conservar un poco de líquido. Para desgranar yo siempre lo hago de esta manera. Hay quienes ocupan un cuchillo para hacerlo un poco más práctico, pero pienso que así se desperdicia menos. Una vez haya desgranado todo el choclo o el maíz, lo que vamos a hacer es pasarlo por una licuadora, procesador o por un molino manual. En mi caso es este último. A continuación les dejo la foto. Una vez lo hayamos molido o procesado, nos quedará este resultado. Y vamos a continuar con la preparación. Ahora lo que voy a hacer es llevar las claras a punta de nieve en una batidora y posterior a ello agrego las yemas en la mezcla anterior. Voy a mezclar perfectamente hasta que se pierda cada una de las yemas. Listo este paso, voy a agregar el azúcar, que en este caso es una taza y un cuarto. Agrego también la sal, en este caso es una cucharada sopera no muy colmada. Continúo mezclando perfectamente hasta que desaparezca el azúcar y la sal. Y una vez listo, voy a agregar la mantequilla derretida y continúo mezclando. Para este punto tendremos listas ya las claras a punto de nieve, mismas que vamos a incorporar en dos partes a la mezcla anterior. Voy a mezclar con movimientos envolventes para lograr esponjosidad en la masa. Y de la misma forma haré con la segunda parte de las claras batidas. Listo esto, tomaré el queso y las pasas, que serán el relleno de nuestras humitas. Por lo general solo utilizan queso, pero en mi caso también le voy a agregar pasas. Voy a colocar en el centro de la hoja un poco de esta mezcla, dejando en el centro un espacio para colocar el queso. Recuerden colocar sal al queso, esto será a su gusto. Colocaré también una pasa a cada lado y cerraré de esta forma, primero de un lado y luego del otro. Doblo en la esquina y cruzo la parte de arriba de la hoja, y de esta manera me quedará ya la humita. Y de esta manera continuaremos con todo el restante de la mezcla. Con esta receta yo he logrado 42 humitas medianas. Es el momento de colocarlas en la vaporera,
y para ello he colocado agua caliente para acortar el tiempo de cocción. Pasados los 30 minutos, este será el resultado. Recuerden que el tiempo de cocción depende mucho de tu estufa. En mi caso es una estufa semi-industrial. Y como pueden observar, este es el resultado. Unas humitas deliciosas y esponjositas. No olviden acompañarlos con una bebida deliciosa. En mi caso es el café. Y por aquí les muestro cómo se vería por dentro. Y de esta forma hemos finalizado. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Recuerden darle a la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Mil gracias por su compañía.